Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Bien Jugado. Hoy jueves, tenemos mucho para conversar, ¿no? Tenemos mucho para conversar. Agradecerle a la gente que ya está conectada. Algunos reclaman que sea más temprano, otros dicen por qué comienzas temprano. Pero acá estamos, ¿no? Minutos después del mediodía, como decimos siempre, de lunes a viernes. Ya sabes, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube que se llama Bien Jugado Show. Activa la campanita de notificación y no te pierdas un solo episodio de Bien Jugado. Además, ya tú sabes, deja tu sabroso like con sabor a jueves. Jueves, además de ya con nombre confirmado y absolutamente cerrado, oficializado por parte de Alianza Lima, de su nuevo entrenador, Mauricio Larriera. Y lo dijimos ayer y lo habíamos adelantado en los días previos, Mauricio Larriera es el nuevo entrenador de Alianza Lima, oficializado ya por el equipo blanquiazul, va a llegar en las próximas horas y con toda seguridad asumirá después del partido ante UTC. Alianza juega el sábado por la noche en Matute ante Universidad Técnica de Cajamarca. En ese encuentro permanecerá Nixon Perea, el técnico interino, como interino en Alianza Lima, y luego Larriera pasará a tomar las riendas de Alianza Lima desde el comando técnico. Asumirá como técnico de Alianza para la próxima jornada, cuando Alianza juegue de visita en el Cusco ante Cusco FC. Tiene una boleta complicada. Dentro de lo que conversó o dentro de lo que había dicho el gerente deportivo de Alianza Lima, José Bellina, la elección del nuevo entrenador tiene como uno de los puntos principales el tema del juego, ¿no? El tema del juego, sí va a incidir mucho más en el juego. Ahora, hay algunos puntos que también son importantes y que no se debe dejar de ver y que no va a dejar de ver el hincha de Alianza Lima tampoco. Y eso pasa con cualquier técnico que asuma el cargo en un equipo como Alianza. Y en este caso es, y lo dice la portada de hoy, gracias a la gente de producción, que hoy no me estuvieron torturando, preguntándome, tanque, y el título, tanque, y la baja, tanque. ¡No! También a veces tienen que resolverlo ustedes. Así pasa. Es así. ¿No? Porque uno también tiene ocupaciones y tiene responsabilidades. Entonces, hoy la producción, con Larry, a la cabeza, decidió poner esto. No lo he visto, sinceramente. Llegué, me puse el micrófono, el audífono. Larry me dijo, tío Tanque, tenemos estos detalles de la Riera. Y ya está el Zoom para el invitado. Ok, es lo único que me dijo. Pero bueno, el título dice, con la misión del tricampeonato, Alianza Lima confirmó la vuelta del uruguayo Mauricio Larriera tras haber sido asistente de Gerardo Peluso en 2007. Ok. ¿Qué decir de Mauricio Larriera y este tema del tricampeonato, que es una exigencia para cualquier técnico que se ponga el buzo de un equipo grande, como es Alianza Lima? ¿Qué es lo otro? Porque puede pasar, y de hecho ha ocurrido, que tú puedes llegar a un equipo que de repente tiene una ausencia de ganar títulos. Como puedes llegar a un equipo que acaba nomás de ser campeón el año pasado, bicampeón. Y que el técnico que salió se fue habiendo ganado el primer torneo del año. O sea, es doble responsabilidad. Porque un equipo grande tú vas y sabes que tienes que campeonar. No dice eso en el contrato, no lo dice en ningún contrato. Te contrato para que seas campeón y si no, no. Eso no, desconozco el contenido de los contratos generales, pero conversando con algunas personas, entrenadores y gente que se vincula en el tema deportivo, no les ponen. He preguntado alguna vez, oye, ¿a ti te han puesto en el contrato, tienes que ser campeón si no te vas? No. No ha pasado. Sería raro. Pero, sí tiene que ver, porque dentro del discurso, más allá de que te digan
interese el juego y más allá de ganar o perder, el hincha se ve tranquilo si el juego... Mentira. Mentira. El hincha no se ve tranquilo si su equipo no gana, así juegue bien. Ese es Floro. Ese es Superchat. Tricampeonato, si no, chao. Vamos arriba a la banda, dice Carlos. Ok, la gente está activa en el Superchat. Y ya saben cómo suena cuando está el Superchat ahí. Y cuando la gente ya está. Pero les digo, ese Floro de que más allá de que ganes o pierdas, lo importante es el juego y la gente se va tranquila con el juego. No. Ahora se va a poner mucho más de manifiesto el tema porque, claro, te van a decir, ya, Salas ganaba, pero el juego de repente no te gustaba. Ya, el que viene tiene que ganar y tiene que jugar y a la gente le tiene que gustar cómo juega. O sea, la responsabilidad está bien. ¿Qué pasa? ¿Tenemos ¿tenemos superchat? ¿O tenemos invitado? Tenemos invitado, ok. Dame un minuto, mi buen amigo me sabrá comprender, ¿no? Este momento que estamos desarrollando. Me conoce. Hace poquito hemos estado reunidos. Iba a decir además, ¿no? Sí, pues, la gente seguramente, el hincha de Alianza seguramente, pensó mucho en Gareca, ¿no? O sea, claro, estaba en Perú y al toque volaron. ¡Sí, qué Gareca, qué Gareca, qué Gareca! Pero Gareca no tenía sus planes de dirigir, ¿no? Y pasa muchas veces que al haber tanta gente tomando decisiones o metiendo su cuchara, van a salir un montón de nombres ahí. Y pasa en todos los equipos grandes. ¿Sabes? Cuando cae un técnico, ¡pum! Sale un montón de nombres. Bueno, es Mauricio Larriera, el nuevo técnico de Alianza. No solamente está el rótulo, tienen podrido con los rótulos, no solamente está el rótulo de haber sido asistente de Peluso en 2007 y en la selección de Paraguay. Larriera, como técnico principal, ha ganado lo suyo con Peñarol en Uruguay. Voy a saludar a un amigo, además compañero de trabajo, y que tiene un vínculo muy cercano con el fútbol uruguayo. Sabrá responderme, omitirá la presentación si le digo que Mauricio Larriera ha ganado cosas con el equipo más grande de Uruguay. Maxi Mendaña está con nosotros. Maxi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tanque? ¿Cómo andamos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Tengo que... Por ahí, ahí listo con el equipo más grande de Uruguay. No comparto por ahí, pero sí, es verdad. Fue campeón en el 2021. Fue campeón en el 2021 y aparte jugando bien. O sea, era un equipo, ese Peñarol en particular, el Peñarol de la Riera, era un equipo que jugaba bien. Tuvo además una gran Copa Sudamericana después de lo que había sido la Copa Libertadores, en donde Peñarol en el 2011 pierde contra el Santos de Neymar. La mejor participación internacional que ha tenido un equipo de Uruguay fue la del 2021. En todo ese tiempo... con Mauricio Larriera como técnico, que tuvo la semifinal de esa Copa Sudamericana, que perdió contra Atlético Paranaense en esa Copa Sudamericana que eliminó a Sporting Cristal. Claro. ¿No? Además de haber eliminado en esa misma Copa Sudamericana a Nacional. En esa Sudamericana eliminó a Nacional de Montevideo, eliminó a Corinthians, eliminó a Cristal y bueno, dejó muy buenas sensaciones desde el juego. O sea, la verdad era un equipo que jugaba bien, tenía un gran plantel, jugaba bien. Tenía buenos jugadores además. Sí. Y terminó siendo campeón nacional. Escúchame. Hay un tema. Ya no nos vamos a poner de acuerdo con lo de Peñarol o Nacional y eso. Ya eso déjalo de lado. No. Pero a lo que voy es, y en esta sí creo que no sé si estaremos de acuerdo, probablemente sí. Pero tú qué piensas cuando escuchas a un dirigente que dice, más allá de ganar o perder, la gente se va a quedar tranquila si el equipo muestra en el juego algo que... Quiere ganar, ¿no? O sea... No, eso, con el respeto que merece Bellina, que fue el que lo dijo, eso es demagogia. Al hincha le importa ganar. Lo sabemos todos. Si se puede ganar y jugar bien,
buenísimo. Pero el hincha va a estar tranquilo si su equipo gana. Si su equipo pierde jugando lindo, porque el equipo que pierde, el equipo que juega bien no pierde para mí. El equipo que juega bien no pierde. Estamos. El equipo que juega bien no pierde. O sea, el equipo que juega bien no pierde. Que pierda jugando lindo, eso es otra cosa y podemos entrar en un debate infinito. Pero no, el equipo que juega bien no pierde. Lo que pasa que, bueno, ahora en el caso de Alianza va a haber que hacerse cargo del discurso, ¿no? Del por qué sacaste a Chicho Salas y por qué la decisión, bueno, en este caso de la Riera, digo, pero el sobre todo del por qué sacaste a Chicho Salas. Porque por eso. Los números. El que llega. La verdad, los números. Claro, el que llega tiene que ganar y jugar. Y más que jugar bien, jugar y ya, 4-0, y dejar tranquilo a la tribuna en el juego. O sea, que la sensación del juego te deje conforme. No, tiene que ganar y ganar 4-0 todos los partidos, ¿no? Parece que el discurso va dirigido hacia ese lado. No alcanza a ganar 1-0, no alcanza. Hay que ganar 4-0 para que el hincha esté contento. Y no sé si es tanto del hincha o de la dirigencia. Creo que el hincha de Alianza... A ver, podía haber críticas como va a haber siempre con cualquier entrenador. Como lo pueden criticar a Fossati, como pueden criticar a Thiago Nunes, como pueden criticar a Guardiola o a Scaloni, si quieren. Siempre va a haber críticas. Pero el hincha en líneas generales de Alianza me parece que con Chicho Salas estaba contento con los resultados. Y si ahí empezamos a hablar de, no, pero la Libertadores y la Copa Libertadores le ha quedado grande a casi todo lo que han pasado en este último tiempo. Le ha quedado grande a todos, en definitiva. A ver, yo leía y escuchaba gente ayer ante la llegada de la Riera y decían, sí, que era Gareca o era Moreno y ahora traen este la Riera. A ver, para ahí, decía yo. Le quieren bajar la llanta a la Riera. Ahora, la Riera, hay que tener en cuenta un detalle, como les encanta a los coleguitas, un detalle no menor. ¿No? Hay un detalle no menor. Creo que al final lo que dijo el gerente deportivo Bellina, esto del juego, el modelo y todo lo demás, podría encajar en el tema de la Riera, entendiendo que ganó con un equipo grande, o sea, ha salido campeón con un equipo grande, y de la mano con ese resultado, el equipo en el juego convencía. Entonces, esas características encajan dentro del perfil que buscaba o que necesitaba en este momento, tal y como se dieron las cosas, Alianza Lima. Ese perfil, ¿es el adecuado? Más allá de los nombres, digo, dentro del perfil de lo que ofreció y lo que se diagnosticó necesitaba Alianza, ¿entra la Riera? Sí, sin duda. O sea, cumple ese requisito fundamental de lo que se hizo hincapié en la conferencia, cumple con el requisito, es que es un técnico ofensivo, ¿no? Un técnico que le gusta que su equipo salga a proponer. Esa es la verdad. O sea, eso no es mentira. O sea, en ese ítem que se hizo hincapié en la conferencia, él encaja. Era un Peñarol que, insisto, cuando salió campeón, jugaba bien. Jugaba bien. Tenía un muy buen equipo también. Pero tenía un muy buen equipo que lo formó él. Porque no fue que lo mejor que tenía ese Peñarol en la parte ofensiva eran Agustín Canovio, era Agustín Álvarez Martínez, el canario Álvarez, y Facundo Torres, que hoy es compañero de Cartagena y de Galese en el Orlando City. Y eran tres chicos del club. O sea, él apostó por esos jugadores y él los potenció mucho. Tal es así que Peñarol sale campeón y los vende a los tres. Con diferencia de por ahí algunos meses, no fue que los vendió enseguida, pero los termina vendiendo los tres por el gran 2021 que tienen los tres. Y eso a Peñarol, aparte, le significó económicamente algo muy importante. Vendió, es cierto, a los tres posibles mejores jugadores que tenía en la parte de ataque, y ahí por ahí le costó reengancharse el año siguiente, pero como institución se vio muy beneficiado justamente por eso, porque pudo vender a chicos de la casa, o sea, porque eran jugadores de la casa, jugadores formados en Peñarol. Sí. Y obviamente eso también dejó buenas sensaciones en Peñarol. Ese Peñarol tenía como emblema, si se quiere, a Walter Gargano. Claro. Los mejores eran los tres que te nombré. Claro, claro. Que es un equipo y que, además, ayer conversaba con Diego Rebagliati, lo debes conocer. Ayer conversaba con Rebagliati y hablábamos de, además del perfil del entrenador,
hablar de lo que el club y lo que los clubes buscan, ¿no? Porque hay clubes que son clubes vendedores, ¿no? Y obviamente los clubes, los equipos uruguayos, generalmente son equipos vendedores, más que compradores, ¿no? En Uruguay, generalmente los equipos por año te pueden vender la patada más baja, dos o tres jugadores, y no es que se van, entre ellos se pueden sacar los jugadores, pero la mayoría se va, y se va para Europa, y se va para México, y se va para... ¿no? Entonces, hay también ahí un tema de este técnico, está bien, encaja en el perfil del técnico, pero el club como club no es un club formador o vendedor hoy. O sea, hoy Alianza no es un equipo vendedor. O sea, es un equipo que compró, que invirtió para tener y para ganar. Entonces, ahí también habría que ver cómo encaja dentro de esa característica o dentro de ese plan de club, ¿no? Este plan de equipo y la conformación y la expectativa, ver cómo encaja dentro de ello. Porque acá se va a encontrar con un jugador que tiene contrato hasta fin de mes y que de todas maneras le van a renovar porque Andrade no va a jugar hasta el otro año. Te vas a encontrar con gente grande, con varios que quieren un puesto, y que la van a pelear, y paralelamente a ello, con el hecho de que si tu idea es una idea que está muy distante de la idea anterior, te va a requerir algunos partidos, ¿no? Y tiempo acá es lo que no hay. Ese es el tema, ¿no? O sea, la inmediatez, ¿cuánto tiempo le puede dar Alianza a la Riera para que él realmente pueda plasmar en el campo de juego una idea que, a ver, cualquier técnico le lleva tiempo poder plasmar una idea de juego, sobre todo cuando es un plantel que viene acostumbrado por ahí a un estilo, a una forma distinta. Claro. Ni mejor ni peor, pero distinta. Esa es la verdad. O sea, y Alianza no sé si tiene ese tiempo. O sea, porque Alianza hoy por hoy está a 5 puntos en el clausura y la ventaja de puntos que tenía en el acumulado está nada hoy. O sea, Cristal y la U están muy cerca. Entonces, es difícil, sin ninguna duda. Ahora, como te digo esto, también te digo, si un entrenador, un entrenador como la Riera, que hay que decir que él se fue de Peñarol, se fue él, no lo echaron. Peñarol venía mal. Después de que sale campeón, Peñarol venía mal. Pero él había congeniado muy bien con el grupo de jugadores que estaban y con la dirigencia. A él, de hecho, el que lo lleva a Peñarol es Pablo Bengochea. Pablo. Que apuesta por él en un momento en el que a él le había ido mal. Porque él antes de caer en Peñarol se fue de Danubio, que le había ido mal, y era un Danubio que había invertido, era un Danubio que tenía un buen plantel, le fue mal. Fue a Wanderers, arrancó bien y terminó mal, y había quedado en el aire. Y Bengochea, en este nuevo puesto que tiene como gerente deportivo, ¿no? Como encargado de la parte deportiva, apostó por un Riera que en ese momento en Uruguay nadie lo miraba. Y nadie lo miraba, y mucho menos para Peñarol. Escúchame, no llamaron a Bengochea para pedirle recomendación de la Riera, ¿no? Que de todas maneras. Seguro que no. No, de todas maneras. Pero se la jugó y en ese momento. No, y en ese momento lo criticaron mucho a la Riera y a Bengochea por la decisión. Y después, las cosas terminaron saliendo muy bien. Y al año siguiente, que sale campeón, él se va. Porque los resultados eran malos, pero no era que la directiva lo iba a sacar. La directiva entendía que se había ido muchos jugadores. A ese Peñarol, que era semifinalista de Sudamericana, se le fueron los tres que te nombré, eran como lo mejor que tenía el equipo, y le costó reengancharse. ¿Sabes? Pero él tomó la decisión de equipo. ¿Tú sabes que le costó? Acá la gente ahora está poniendo y está comentando. O sea, ahora su comentario sale ahí y ellos mandan su... invierten. Claro. Esto se llama Superchat y José Antonio Sánchez, ya póngale el... Señor del sonido. Ok. Ojalá tenga el carácter para dirigir Alianza, dice José Antonio Sánchez. Gracias, José Antonio, a toda la gente que está activa en el Superchat de Bien Jugado. Ya le contamos que tenemos novedades para ustedes para el fin de semana. Así que ya vamos con eso. Gracias, José Antonio, por el comentario. Hay un tema que tiene que ver con el carácter, hay un tema que tiene que ver con la gestión de grupo, algo que en su momento se destacó en el caso de Guillermo Salas, sobre todo para la obtención del campeonato del año anterior. Se habló mucho de la gestión de grupo, se habló mucho de lo que tenía que ver con esa relación con el grupo de futbolistas, el plantel de Alianza, que es un plantel grande y que para este año era un plantel más grande.
Tú sabes que hay un detalle dentro de lo que tiene que ver con las plantillas y que capaz y ahí está un poco y se puede encontrar ahí tal vez si la una de las razones por las cuales se le termina complicando la cosa a Guillermo Salas. Y es que en su momento no se peleaban tanto por jugar, porque uno jugaba Libertadores y el otro jugaba en torneo local, pero la cosa estaba tranquila. Como que cada quien sabía dónde estaba, ¿no? Y cada quien tenía su partido y su resultado y todo. Y hasta en un momento tú decías, Alianza en la Libertadores está ahí, ¿no? Cuando le gana Libertad, cuando empata con Paranaense. Entonces tú decías, está ahí. Entonces el que estaba jugando la Libertadores estaba contento. En el torneo local, en la apertura, para adelante. Claro, cuando terminan lo de los Libertadores y todos tienen que pelear para jugar el torneo acá, complica. Ya comienzan las caritas largas, ya comienza que no me da la oportunidad, que me tiene arrimado, que no juego de lo que es. O sea, ahí comenzó todo el... Porque hasta la Libertadores y torneo local no hablabas ni de lesionados, ni que el doctor, ni que se fue de vacaciones, ni que esto, ni lo otro, ¿no? Cuando estaba la Libertadores y Alianza ganó y empató, rompió la racha y acá estaba ganando y estaba en la apertura, todo era, ¿no? Cuando todo era felicidad, hasta el tanque Arias era arreglado, era bonito. O sea, todo era bacán. Ya después le comenzaron a encontrar pero a todo, ¿no? Entonces, también tiene que ver con los momentos de los equipos. Esa gestión de grupo, y eso va a ser muy importante. Ahora, en Alianza Lima, los técnicos uruguayos, salvo honrosas excepciones, ganaron algo. Siempre. Desde Juan Eduardo Hover, pasando por el profe Peluso, Pablo Javier, Sanguinetti, Sanguinetti en un torneo del Inca, no, pero algo ganaron, ¿no? Por ahí Aguirre no enganchó muy bien, pero digamos, después... No, y además también hay que decir una cosa, y vuelvo por ahí sobre lo mismo que decía. Si la Riera, a esta altura del año, porque él después de que sale Peñarol, él decide tomarse un año sin dirigir, que se cumplió hace poquito ese año. Un año sabático. Una especie de año sabático. Calculo que tuvo ofertas en ese año. En algún momento se habló de River de Uruguay, de hecho, hace poquito. Pero me imagino que las ofertas que tuvo tampoco ninguna lo seducía demasiado, claro, como para decir, bueno, vuelvo a dirigir. O sea, después de haber dirigido Peñarol y que después bien, él tomó un tiempo para decir, bueno, voy a descansar, no quiero tanta por ahí presión, porque obviamente uno dirigir Peñarol, que es lo mismo que dirigir Alianza o la U o Cristal, estás todos los fines de semana, lo mismo, ¿no? Entonces, él tomó esa decisión. Ahora, si toma la decisión de aceptar la propuesta de Alianza, un técnico con la experiencia que tiene él, que aparte dirigió en Uruguay, dirigió en Arabia, dirigió en Chile, dirigió en Argentina, es porque hizo una evaluación del plantel. O sea, él antes de dar el fin, tiene que haber mirado el plantel y dijo, este plantel me gusta. Si no, no creo que tenga ni la necesidad hoy de ponerse a trabajar rápido, ¿no? Y por ahí hubiese esperado un poquito más, decir, no me voy a arriesgar, este plantel no me convence tanto. Porque sabe que no puede reforzar el plantel, o sea, sabe que tiene que trabajar con lo que tiene, y sabe también en la instancia que viene y al club que viene. O sea, sabe que es bicampeón, sabe que viene con un torneo empezado. Entonces, si él dio el sí, si él aceptó, él al venir, todo eso lo tiene evaluado, y tiene evaluado el plantel. Sí, claro. Si no le hubiese convencido el plantel, estoy seguro que hubiese dicho, no quiero, no me convence. Sí, no, sin duda. Y paralelamente a ello, más allá de que el club cambió, o sea, de la Alianza 2007 en el que estuvo como asistente de Gerardo Peluso, a esta Alianza 2023 pasó tiempito. Pasó tiempito y además de pasar tiempito, el club cambió, ¿no? Cambió y en todo sentido y va a encontrar cosas distintas y todo. Las distancias, los momentos, los tiempos, el lugar sigue siendo el mismo, eso sí. O sea, él sabe lo que es Alianza adentro, sabe lo que es el camarín de Alianza, sabe lo que es salir ¿no? en esa escalerilla para salir a la tribuna de Oriente, para salir a la cancha, y lo que se encuentra, lo sabe. Eso lo sabe, eso lo tiene. Lo tiene claro por la experiencia que vivió en Alianza Lima. Sí, el equipo es otro, su responsabilidad también es otra,
¿no? En ese momento la espalda que tenía el profe Peluso era grande, había salido campeón nomás en el 2006, ahí, ¿no? Cuando su asistente era Viera, ¿no? Había salido campeón en aquella final contra Cienciano en Matute, y luego llega la Riera en 2007, y a lo que voy es, son momentos distintos, pero él también es un profesional distinto hoy, ¿no? Con batallas encima, sí. con títulos ganados, que creo que es también importante y fortalece el hecho de la llegada de un entrenador, ¿no? Sí, de hecho, haber dirigido un equipo como Peñarol, como cabeza principal, y con todo esto que te contaba, de que en su momento fue muy criticado, muy cuestionada esa decisión, y te da espalda como decir, bueno, ya sé lo que es dirigir un equipo grande, como claro. cabeza principal. Ya sé lo que es jugarme la piel todos los fines de semana. O sea, sé lo que es que un equipo grande pierda y tener que ir a la cara y al otro día en el entrenamiento. O sea, de hecho, él cuando empieza a dirigir, ya cuando arranca como entrenador principal de los equipos, él en el año 2014, 2015, le va muy bien en Defensor. Había dirigido antes un par de equipos, no recuerdo bien, en Uruguay. Y él le va muy bien en Defensor. Muy bien, tal es así que le dan el premio entrenador del año en sí. Uruguay. El Defensor no salió campeón, pero se lo dieron igual. Y ahí se va a dirigir Arabia, está por Chile, está por Argentina. En ningún lado le fue realmente bien después de salir Defensor. Y después es lo que le pasa, que va a Danubio y directamente le va mal. O sea, Danubio le va mal, Wander no le va bien. Y ahí es cuando viene a Peñarol. Pero claro, el haber estado primero, el haber acompañado a Peluso en su momento, conocer lo que es Alianza, conocer de alguna u otra manera, porque han cambiado muchas cosas en nuestro fútbol, pero digo, geográficamente el fútbol no cambió. Uno sabe que tiene que ir a Cusco, uno sabe que tiene que ir a Arequipa, uno sabe que tiene que ir a Huancayo, sabe lo que es jugar en altura, sabe que geográficamente es un torneo difícil. Desde lo geográfico es mucho más complicado, tal vez, que el torneo de Uruguay. Claro. O sea, muchísimo más complicado, venimos a decir. Desde la distancia, conocer, nomás. Claro. El conocer el tema logístico es una ventaja. Y el haber estado en su momento en Alianza es una ventaja. Y el haber ya estado como cabeza principal de un equipo como Peñarol, que tiene la misma obligación que puede tener Alianza, que puede tener Nacional, que puede tener la U, que es salir campeón. Entonces, creo que en ese sentido tiene espalda, sabe lo que es estar en una situación así. ¿Sabe si lo va a llevar a Roberano o no? Por lo que hablé, creo que no. Hablé con Gustavo, porque de hecho Gustavo fue su asistente en Wanderers de Uruguay, claro. Justo el año de la pandemia. Pero no. De hecho, dejaron de trabajar juntos justo por la pandemia, porque con el tema de la pandemia no sabía cuándo sí. Se reanudaba el fútbol. Y por eso dejaron de trabajar juntos. Tienen buena relación, pero me parece que no. Ok. Me hacen la indicación. Tenemos comentarios de la gente. Tanque, ¿qué sabes de Néstor Bonillo? Dice Carlos. Se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que Néstor Bonillo asuma alguna jefatura desde lo técnico en Alianza Lima. Yo le prometo a Carlos, mira, en este momento, permíteme, Maxi, un ratito voy a agarrar mi celular para hacer una consulta que tiene que ver con este tema, ya que me pregunta Carlos. Carlos, en este momento voy a preguntar, así como alguna vez agarré mi celular para preguntar una cosa y me dieron la respuesta y la di acá en vivo, voy a preguntar con audio. Permíteme un instante. Buenas tardes. ¿Qué sabe Néstor Bonillo y Alianza Lima? ¿Llega alguna jefatura o algo? Le voy a pedir por favor que me responda, pero en texto, porque si no van a saber quién es el que me está contando las cosas. Muchas gracias. Tengo una intuición de quién puede ser. No tiene ninguna intuición. No tiene ninguna intuición, porque el día que puse la bandera de Uruguay, que la puse en Twitter, y expliqué aquí la razón por la cual no puse el nombre de la Riera, que ya lo tenía. Obviamente tiene que ver con mucho. No puse la bandera de Uruguay y la gente puso Vengo Echea, Sanguinetti, ¿no? Diego Aguirre, Diego Alonso, el maestro Tavares, Maxi Mendaña. O sea, pusieron todos los nombres que se le ocurría a la gente. Y bueno, siento que motivé a la gente, a los colegas, a que hagan la tarea, ¿no? Que averigüen, ¿no? Ya les puse Uruguay, ya comenzaron a averiguar. Y más o menos, les di una hora de chance. Y de ahí en 3 horas ya descubrieron que era la Riera y ya comenzaron a soltarlo en los medios. Pero con la tranquilidad que me caracteriza, les tiré una pista para que averigüen.
Ese audio va para Larry, dice Harrison. No, Larry, imagínate, Larry, que Larry está pensando en irse a Rizzo. No, que Larry. Tanqui, ¿cuál es la info del por qué Bellina se fue a México, se fue a tomar sus merecidas vacaciones? Ya empato por mi comentario, dice Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez recuerda además que estamos activos en el superchat. A ver, lo de Bellina y México, ustedes saben que fue un tema de investigación de un allegado, ¿no? Que llegó a que se iba a México. Pero tengo entendido que era un viaje que había estado planificado. Hay gente que me escribió, me dijo, Tanque, entonces, ¿a quién va a traer de México? Tranquilo, sobrino, le dije al que me escribió. El viaje de Bellina, tengo entendido que ya estaba planificado con anticipación, que ya había cerrado lo de la Riera y posterior a al cierre del el acuerdo, ¿no? con la Riera, accedió a tomar su viaje familiar. Obviamente, si no salía el nombre de la Riera o no salía la confirmación de que la Riera estaba y decían que Bellina se había ido a México a pasar unos días con su familia, lo iban a hacer pedazos, ¿no? ¿Cómo te vas a ir si todavía? Ya tenía todo el técnico, todo cerrado y todo listo. Claro. Por eso hay que manejar los tiempos. Pero claro, a veces también uno tira una información y como los colegas son a veces, algunos, no todos, sapo, ya quieren adivinar y se van de pepa, pues. Entonces ya después uno suelta la información, ya, no, tranquilo, que ya estaba la Riera, ya, ahí está. En fin, algunos recursos, ya aprenderás. Algunos recursos que uno ahí tiene y puede sacar así de vez en cuando. ¿Tenemos más comentarios? Ya Max se está riendo y eso ya es bueno. Está durmiendo, creo. Viaje planificado, ese es más antigua que mi abuelita, dice Angelito Pérez. Como quieras, Angelito, pero ya había cerrado lo de la Riera. O sea, nadie se puede ir. Yo le voy a decir. Por eso, yo le voy a decir una cosa. Cuando eres padre de familia y estás pendiente de las necesidades de tus hijos y tu familia y salen por casualidad de vacaciones de mitad de año le llaman acá. Por fiestas patrias, los chicos se van de vacaciones 2 semanas. Entonces, hay actividades que hacen que las vacaciones de medio año sean mucho más aprovechables que las vacaciones de fin de año. La actividad que tiene cada uno de nosotros es diversa, es distinta. Las posibilidades de salir de viaje o de vacaciones también son distintas y son diversas. Entonces, hay quienes planifican sus vacaciones o algún viaje en las vacaciones de medio año de los chicos, de los hijos, porque no pueden salir en otra fecha. Entonces, yo sí entiendo que puede haber un viaje planificado. En estas fechas, además. En estas fechas en las que muchos colegios están de vacaciones hasta el día lunes. Entonces, o te vas ahora o no te vas después. Y siendo una persona llegada al fútbol, los meses en los que más chamba tienen, uno de los meses en los que más chamba tienen es en diciembre. Porque estás planificando la pretemporada y todo, y comienzan a entrenar en esas fechas. Entonces no vas a coincidir con tus hijos. Ah, ¿qué cosa quiere? Que se viajen los hijos y que el papá se vaya a fin de año solo. No, pues. A mí esas cosas, o sea, esas especulaciones que no tienen que ver y que no guardan y no corresponden, sí me mortifican, Mendaña. ¿A ti te ha pasado eso o no? No, le ha pasado a mi padre, ¿no? Claro, a ti como hijo, claro. Claro, me ha pasado como hijo que... Lo que pasa es que los tiempos del fútbol son distintos y nosotros también formamos parte de alguna manera del sistema y nosotros tampoco que tengamos muchas vacaciones por ahí en diciembre porque igual la información es cuando más se está moviendo, ¿no? Entonces, sí, como hijo me ha pasado muchas veces. Me ha pasado muchísimas veces de que mi padre no tiene tanto tiempo de vacaciones. A veces 2-3 días por fiestas y nada más. A ver, a ti también te encanta, yo sé que a ti también te encanta responder así a dibujos y todo. Acá está Pablito en los Baguiardia. Justo Pablito en los Baguiardia. ¿Y tú te vas de vacaciones a Tulum? Dice. No, ¿qué Tulum? Me voy a ir a Chosica. Y está bien, y hay sol en Chosica. O sea, y está bonito. ¿No? Con bastante repelente nomás. Por si acaso, pero... señor Mendaña, ¿qué se va a ir a Tulum si tiene playa ahí al frente de su casa?
Desde que se vea tu lundón detrás. Y ha salido solcito. Dentro de poco. Está hermoso. Hoy salió. Pero no, dentro de poco tengo vacaciones, pero es mi luna de miel. Porque si no, mi señora, que está acá escuchándome, si no me voy, me mata. No, está bien. Pero no, bueno, esas son planificadas. Son planificadas por eso. Del año pasado encima. Por eso, y a veces se dan circunstancias que no permiten que viajes de repente hasta en el primer momento planificado, sino por circunstancias, por cuestiones que resolver, tienes que correr un poquito más, ¿no? Es así. Y lo importante, es que la familia nos entiende, eso es lo importante. Bueno, hasta ahí. me iba a vacaciones en me iba a luna de miel en marzo, pero bueno, sucedieron un par de cosas en el camino y hubo que cambiar la fecha. Está bien. A ver, Eduardo escribe, señor Larriera, ¿podrá manejar ese plantel de Alianza con jugadores de experiencia? Dice Eduardo, vamos a ver, es una pregunta que seguramente el tiempo irá respondiendo en relación al técnico de Alianza Lima que llega este fin de semana y que va a ser presentado en la semana próxima. Vamos a ver, a esperar la confirmación de qué día será presentado. Tanque, tu luna de miel te vas a Matute, dice Anderson. Luna de miel ya hace muchos años, hermano, me fui a Cuba. Luna de miel me fui a Cuba. Apa. Me fui a Cuba, sí, me fui a Varadero, me fui a La Habana. ¿Tú sabes qué me pasó? Este es una de amenidades, ¿no? A la gente también le gusta su chisme. Pero cuando yo me fui de luna de miel, me fui con mi esposa, primero fuimos a La Habana y luego nos fuimos a Varadero. Entonces, en La Habana, estuvimos en el Capitolio, ¿no? Ahí, ahí en La Habana Vieja y todo, el centro y todo. Y vimos muchas cámaras, mucha disposición de cámaras, luces. ¿Una película? No, espérate, dije, mira ya, me quieren recibir, van a grabar seguramente un especial conmigo. Y mi esposa me dijo, no te conoce nadie, que te dice, nada. Anda para allá, bobo, tipo Messi, anda para allá, bobo. O sea, ahora me conoce alguna gente, en ese tiempo no me conocía tanta gente. Pero, ¿qué pasa? Estaban ahí con su look bastante anunciado y llamativo. La Charanga Banera estaba grabando un videoclip ahí. La Charanga Banera estaba grabando un videoclip ahí nomás donde estábamos nosotros. Así que nosotros escuchamos primero, antes que todos, el éxito de La Charanga Banera. Tum, 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 después reventó para arriba. Se fueron para arriba. Es que es la suerte de cruzarse con el camino con uno. Bien, Maxi con el Casio, dice. Te vi un relojito bastante, bastante simpaticón el otro día que estuvimos comiendo milanesa. Sí. Claro. Estaban grabando Juana, dice Víctor. Estaban grabando. Pero bueno, ya esta conversación pasó al tema musical, al tema de viaje. Maxi, muchas gracias por estos minutos. Entiendo que ya se debe usted ir a almorzar o alistarse y todo. Linda playa de Varadero, QQQ, en Cuba. Me llama tanto la atención que tengo que ir a conocer, dice Gabriel. Vaya, Gabriel, ahorre, o si tiene su billete, váyase una vez y aproveche. Maxi, muchas gracias. Un fuerte abrazo, saludos en casa también. No, Tanque, por favor. Un placer. Gracias por la invitación de nuevo. Saludos a todos los que están sintonizando en este momento el programa, bien jugado, y también a los chicos de producción. Abrazo. Gracias, Maxi. Estuvimos con Maxi Mendaña hablando de Mauricio Larriera, hablando de fútbol, hablando de viajes, hablando un poco de todo. A ver, vamos a continuación con los números de Mauricio Larriera, los detalles, los datos, los números que tiene el técnico que va a asumir el cargo en Alianza Lima en los próximos días. A ver, Mauricio Larriera, 52 años, uruguayo, como DT, comenzó el 2013 en Sol de América de Paraguay. Había sido parte del comando técnico de la selección paraguaya con Gerardo Peluso. Montevideo, en Uruguay, 2014. Luego estuvo en Defensor Sporting en 2015. Luego se fue a Qatar, 2015-2016. Estuvo en Godoy Cruz en año 2017, ahí no le fue bien. En O'Higgins de Rancagua, el 2018. En Danubio, en 2019. Maxi justo recordaba que ese Danubio no anduvo con la Riera. Estuvo en Montevideo Wanderers en el tiempo de pandemia, 2020, en el estallido de la pandemia en el mundo.
y en Peñarol de Uruguay 2021-2022. Esto va relacionado además con los logros que tuvo o que tiene la Riera en la maleta. El Clausura 2021 con Peñarol, el Campeonato Nacional del 2021 y la Supercopa Uruguaya en 2022. Si quieres añadirle, al CV de la Riera, al palmarés, le puedes agregar semifinalista de la Copa Sudamericana en 2021 con Peñarol, ¿no? Eso en cuanto a Mauricio Larriera como DT. Como asistente técnico estuvo en Alianza Lima en 2007 con Gerardo Peluso, post título de Peluso con Alianza en 2006. En 2007 llegó Larriera. Nacional de Uruguay 2007-2009, estuvo en la U de Chile con Peluso en el 2010, ¿se acuerdan? La Copa Libertadores en la que jugó Alianza con la U de Chile y se armó todo este tole-tole en la eliminación de Alianza por una injusticia desde el tema arbitral. Olimpia 2011-2012, Selección Paraguaya 2012-2013 como asistente de Peluso y luego pasó a ser ya director técnico principal con Sol de América, lo que revisábamos en la plantilla anterior. Son los números de la Riera, es el técnico de Alianza Lima, el sábado todavía dirige Nixon Perea, el colombiano de la reserva, y luego asumirá ya Mauricio Larriera, que será presentado la próxima semana como técnico de Alianza Lima. ¿Teníamos pregunta de la encuesta? No teníamos pregunta. Pero igualmente a la gente, dejen su like, su sabroso like con sabor a jueves. Hoy están medio flojitos, lo siento, en el like. Buenas tardes, tío Mr. Don Tanque. Queremos el tri jugando como sea, en lo que queda del torneo. Ganar, ganar y ganar. El otro año hablamos del juego bonito, dice Chino Julio. Gracias, Chino Julio, por estar con nosotros. Ya saben que está activo el superchat de Bien Jugado. Les voy a contar mañana las novedades del superchat de Bien Jugado para las próximas emisiones, porque tenemos varias amistades, gente cercana, de empresas que están interesados en ser parte de ese estímulo para los activos en el superchat de Bien Jugado. Así que ya les vamos a contar en breve de lo que se trata y lo que se viene. A ver, saben, dejen su like, síganos, suscríbase a nuestro canal de YouTube como Bien Jugado Show y no se pierda un solo episodio de este programa. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Bien Jugado Show. Nos puede encontrar en Instagram, nos puede encontrar en Facebook, nos puede encontrar en YouTube y en TikTok también como Bien Jugado Show. Y de pasada, aprovecho, sígueme en mis redes sociales como El Tanque Arias Oficial en Instagram, en Facebook como El Tanque Arias Oficial, El Tanque Arias en Twitter y El Tanque Arias Oficial en TikTok, donde crecemos de una manera impresionante además en TikTok, y nos puede seguir en Threads también y en mi canal de YouTube, El Tanque Arias. Ahí los espero. Like, dice Miguel Ángel Rodríguez, y la gente comienza a ponerse activa con el tema de los likes. Muchas gracias. Buenas tardes, tío Tanque, ya llegué para que comente qué rico goles le metió Peñarol de la Riera Cristal. Espero que se logre con Alianza porque tiene buenos jugadores para repetir lo de 2021. Dice Neil Vázquez. Gracias, Neil, por estar presente siempre con nosotros en Bien Jugado y a toda la gente que está conectada. Estamos aquí, estamos siempre junto a ustedes para hablar un poquito de fútbol. ¿Uno más? Tanque, para hacer una publicidad contigo, pues, dice Víctor. Sí, Víctor. Víctor, a ver, mira, vamos a hacer una cosa con toda la gente porque nos están escribiendo de todos lados. El número, pongan el número acá, al que tienen que ponerse. A ver, se ponen en contacto con este número para coordinar cualquier tipo de tema que tenga que ver con auspicio, publicidad, anuncio, regalo para el público. Acá. Ahí conversan y todos se ponen de acuerdo. No les contesta Larry, tranquilo, no les contesta Larry porque Larry está vetado del tema de negociación, publicidad y todo eso, no tiene nada que ver. ¿Y el OnlyFans cómo lo encuentro, Tanque? Dice Martel. No tengo OnlyFans, Martel. No tengo esa. Tanque, ya cállate y bésame. Uy, ¿qué hablan? Uno más. Oye, sean serios, ¿ah? Jodan. A la gente de la producción, a los que están. ¿Quién está poniendo los títulos, Larry? ¡Ah, Martín!
Que suba, ah, Martín, sube. Ven acá. Ya. Eso lo hace para venir acá y que la gente lo ponga al centro. Ya, Martín, ven acá. Ahora vas a parar, pegón. Vas a parar ahora. Ven acá. Y no sabe, o sea, él sabe que nos ve mucha gente. Que hay gente. Yo le digo una cosa, le cuento al público, a los bien jugadistas. Este programa, aquí donde ustedes nos ven, humildes, pobres pero honrados, este programa lo están viendo distintos medios de comunicación. Que están buscándole, ¿no?, la explicación al fenómeno bien jugado. Y ahí está. Acá estamos. Ven acá. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ponte más acá, Kurt Cobain. Escúchame, ¿has venido al Araco con tu polito blanco? Claro, Marquita. Ah, Marquita. Ah, le pone Marquita. Ah, o sea, tú te fijas mucho en la marca. Claro. Eres un posero, digamos. No. No, pero que está. O sea, si a ti te gusta un polo, te pones un polo. No importa la marca. O tú estás mirando la marca. Si de esta marca me lo pongo, si no, no me lo pongo. ¿Así eres? A veces. Depende. Es poserito. Uf, terrible bebita, dice Martel. Un saludo, Martel. Martel le manda salud. Buena, Bumburi, dice Víctor. Él viene acá que lo atiendan. Luna. Ese es Ráfaga. Roberto Ricardo. Buena, pelucón, dice José Antonio Sánchez. Oye, la gente de Arránquelo. ¿Usted usa producto para el cabello? No, me lavo la cabeza. Hermano. ¿Solo se lava con champú o con jabón? No, con jabón. Sí. ¿Jabón Bolívar? Sí, jabón Bolívar. Detergente. ¿No? Y luego se lo estira. Sí, claro. Ok. Mi causa entrevista con el vampiro, dice Víctor Javier. Uno más. Figuretti, viene a lucir su laseado japonés, dice. Cuéntale que no te haces el laseado japonés. No, manito. No. Shampoo nomás. Shampoo y a veces su detergente. Jesús pobre, dice Jeffrey. Pero ¿por qué le dices pobre si el hombre viene acá a lucir sus marcas? Dice, que ese canje. ¿De qué centro de rehabilitación lo sacas, tanque? Dice Martel. Oye, ¿tú sabes que Flavio, que en este momento debe estar No, está hueveando. Ah, ¿no está durmiendo? No, está hueveando. Ah, nada más. Ok, se molesta, dice, cuando tú subes. ¿No? Dice, no, que está huevón, el único que tiene que salir, hola público, soy yo, ese pelucón, que no sé cuánto. El hijo de Alemano, dice Antonio. ¿Sabes quién es Alemano, no? Jugador. Claro, está informado Bumburi. Malo. Rico laseado de Martín, saludos del Girón de la Unión, dice Neil Vázquez. Ok, nada se compara a peluca Flavio, dice Miguel Ángel Rodríguez, que pida Flavio, y si la gente pida Flavio, espérate. Buena, Rivero, dice Ángel Zurita. No, Rivero es Crespo. Nada, se compara a peluca Flavio. Espérate. ¿Cuántos superchats para que suba Flavio? 5. Pero de 5 lucas para arriba. Ah, de 5 lucas para arriba. Este es exigente. Este es hijito de papá, que este tiene plata. Por eso es así. De 5 lucas para arriba, 5 superchats. ¿Y sube Flavio contigo o solo Flavio? No, solo Flavio. Ah, en dupla es otro precio. Sí, ¿verdad? Ya, gracias, Anda. Si al pelucón lo veo de espaldas, le voy, tanque, dice Martel. Ok. Oye, la gente se raya, ¿no? Pero siempre quieren este disfrute, ¿no? Este deleite, ¿no? Siempre quieren este momento relajado del programa. Nuestro contenido va básicamente de fútbol, pero hay un momento en que la gente pide que participen nuestros muchachos. La llorona de Cerro Camote, dice Acer, por el gran Martín que vino acá, estuvo acompañándonos. Uno más. Ah, pues, no prendieron el aire acondicionado. Oh, Gabriel, pasa, compadre. Dile que te preste un poco de pelo, dice. Ah, ya. Tío Tanque, a ver, ponte esa peluca. Dice Alve, ya. Bienvenida, Flavia Laos, dice Pablito de los Vallardigans. Sí. Uno más, no, se ha malcriado, güey. Más. El otro quiere que hable de los resultados de la Libertadores. ¿Tú crees que, oye, la gente en este momento la está pasando mejor con peluca? Analú, ya callado. Saludos para Caradura de Miraflores, dice Neil Vázquez. ¿Uno más? Bueno, ok. ¿Qué haces, Amar? No, ya. Inter de Miami con Messi le ganó 3-1 a Orlando City. Doblete de Messi y tuvo un choque ahí con Wilder Cartagena. Se molestó el chato, ¿no? Se molestó Messi, ¿no? Ahí unos hombros y lo empujó. Cartagena dijo, ¡ah! Bueno.
vas a parar, le dijo. Pero 3-1 ganó el equipo de Messi, el Inter de Miami, al Orlando City. Y hoy vuelve Paolo Guerrero, el compadre de Jefferson Farfán. Paolo Guerrero con la Liga Deportiva Universitario de Quito visitan a Ñublense. Ñublense es el equipo al que Paolo le hizo gol con Racing. El gol internacional con Racing de Paolo fue ante Ñublense. Hoy juega con Liga Deportiva Universitaria de Quito ante Ñublense desde las 7 de la noche, 5 de la tarde, San Lorenzo, Sao Paulo. Buen partido, ¿eh? Buen partido. San Lorenzo, Sao Paulo, también América Mineiro, Bragantino. Pero yo voy a ver San Lorenzo, Sao Paulo y luego voy a ver Ñublense, Liga Deportiva Universitaria de Quito. Han sido ustedes muy amables. Nos despedimos. Nos encontramos mañana, minuto después de las 12, con más Bien Jugado. Que estén muy bien. Gracias. Chao. Atención, hermanos del Perú. Por primera vez. En el American Circus, los polémicos hermanos Caballero presentarán un cuádruple salto mortal en las fiestas patrias de Lima, Perú. En el American Circus. ¡Lo esperamos!